Juan. Juan, te digo que no puedes aparecerte por allá. ¿Por qué demonios no me escuchas, hombre, ah? Déjame en paz. Déjame en paz, caray. No voy a permitir que sigas cometiendo estupideces porque luego te vas a arrepentir, ¿me oyes? A ver, ¿y ahora qué sucede? Y este se despertó desesperadito por ir a buscar a Norma y a Juan David como si fuera tan fácil. Juancho, si no tienes paciencia y comprendes que nada bueno vas a lograr a la fuerza, acabarás mandando todo al diablo. Esto no se arregla a las patadas. Mucho menos se va a arreglar si me quedo de brazos cruzados, que no entienden que si dejo pasar el tiempo, Norma va a seguir pensando mal de mí. A ver, ¿eh? A ver, ¿y crees que va a cambiar de opinión? ¿Ah? ¿Acercándote como un salvaje exigiéndole que te acompañe? Juancho, si quieres limar asperezas, tienes que usar otros métodos. Y yo te estoy ayudando. ¿De qué manera? Pues hablé con Sarita para que interceda por ti. ¿Hablaste con...? ¡Uy! ¿Qué? ¿Y desde cuándo te ves con ella para pedirle esa clase de favorcitos, mi Franco? A ver. A ver, pues ya lo ves. Con tal de ayudar a Juancho, soy capaz de lo que sea. Pues yo tampoco me quedo atrás, Juan, y hice lo mismo con Jimena. Estos meter sus narices donde no los llaman van a terminar enredando este asunto más de la cuenta. A ver, ¿a cuánta gente más van a mezclar en todo esto? Las que sea necesario, Juan, pero por favor, hermano, sosiégate. Y a lo mejor Jimena consigue algo. Yo confío en ella, pero tranquilo, mi Juancho, ¿sí? Tranquilo. Suéltame la cabeza. Tranquilo.